Hi, teacher. Hey, hello, how are you? I'm fine, thank you. I know how to connect the last session because my work. Excuse me. Don't worry. It's okay, I understand. No, that's fine. I understand that some of you work, so that's okay. But thank you for joining today. I work in security systems, like fire alarm system, CCTV systems, and I need to work in the night, in the night hours. Oh, okay. Yeah, it's very hard to work during the nights. I used to do it too. And I know it's hard, but it's good. Okay. Yeah, that is pretty cool. So thank you for joining. Hey, good evening. How are you? I'm good. Thank you for asking. What about the rest? How are you guys? Good evening. Good evening, Carol. How are you? Fine. Awesome. What about you, Karen? How are you doing? How are you today? I'm fine. I'm vacation. I am still vacation. Awesome. That's cool. How are your vacations going? ¿Cómo van sus vacaciones ahorita? Very good. I sleep a lot. Yeah, I bet. I bet you do. That's cool. All right, guys. So thank you very much for joining for the class today. So today, as I mentioned yesterday, we will go over the rules for the superlatives and comparatives adjectives, right? Si se acuerdan, les mencioné ayer que íbamos a ver las reglas el día de hoy de los adjetivos comparativos y superlativos. Solo que antes que continuemos, before we move on, I would like to know if you have any questions about the platform, about the exams or the exercises. No sé si tendrán alguna pregunta de la plataforma, ya sea de los ejercicios o de los exámenes que hay en la plataforma. Dígame. Con el examen final, tengo problemas con el segundo ejercicio, porque ya le hice de todas las formas y todo me salió mal. Ay, no, vaya, revisemos eso ahorita. Vamos a ver, solo déjenme, voy a dejar de compartir la pizarra para poder compartirles la pantalla. Ok, veamos. La segunda parte me dijo, ¿verdad? Sí, es la segunda parte. Dale. Ahorita quiero ver, sería. Aquí está. ¿Pueden ver el examen? Ok, cool. So sería esta parte. Dice: complete the conversations, use the correct form of the verbs. Read each one carefully so you get an idea of the form of the verb you need to use. Okay, complete las conversaciones, usa la forma correcta de los verbos. Debe leer detenidamente para usar la forma correcta. Le hice de todas las formas, le quité la coma, todo y nada. Okay, no se preocupe. Ay, mire, ya le di la copia. Pero sí, así es. En este caso, digamos, ¿cómo es? Hey, good evening, Edwin. How are you? Fine, and you? I'm fine. Thank you for asking. All right. So we will go over this. This is the second part of the final exam. Está bien si no lo han hecho, guys, pero ahorita solo vamos a explicar esa parte. En este caso, esta es la parte B. Put the words in the correct order to make sentences, right? En este caso, lo que le pide es utilizar las oraciones, digamos, en esta es una pregunta. Generalmente las preguntas, los verbos irían en infinitivos. Y le vamos a anotar aquí un poquito. Digamos que la fórmula para los infinitivos es infinitive verbs. Bueno,
is the verb plus two, right? Es el verbo más two. Entonces, en este caso sería plan to do, right? Okay. Plan to do. Vamos a borrar esto. Igual acá, seguiría de la misma forma. I want to stay. To stay. Y vamos a ver si nos deja. I want to stay. However, en la otra parte, en la número 2, sí cambiaría el verbo. Porque estamos hablando de futuro continuo. ¿A qué me refiero con eso? Que el go ya no iría solo go, sino que iría en ing. What are you and Dave going? That's correct. Going to do tomorrow, right? Going to do. Si se fija, así sería. Going to do tomorrow. Igual la B la pondríamos aquí sí cambia. Porque como estamos hablando de futuro, no digamos en este caso, no utilizaríamos el will, sino que utilizaríamos el would. Would like to have. Como en la pasada le estamos preguntando, como digamos la A y la B, es una misma mini conversación. Entonces, como siempre nos referimos a mañana, en este caso no utilizaríamos el will, sino que el would. Porque no sé si se recuerdan que el will son para planes ya hechos y el would lo utilizamos cuando para futuro, pero que no estamos 100% seguros que esos planes van a pasar. Ah, porque si se fija dice, we would like to have a barbecue on the beach, but it may rain. Entonces ahí depende. Si llueve, no van a hacer la barbacoa. Pero si no llueve, van a hacer la barbacoa. Entonces no es muy seguro. Por eso utilizamos el would. Igual en el en este sería lo mismo. What do you hope to do? Y como estamos hablando del after graduation, estamos hablando del futuro. Ahí sería I would love to travel. Right? Okay. Ahí está. Hope to do, would love to travel. You're welcome, Caro. Does anybody else have another question? ¿Alguna otra pregunta? Ya sea con los exámenes o con los knowledge check, too. No. All right, then. Entonces, vamos a dejar de compartir por acá y voy a compartir mi pizarra. All right. So, as I mentioned yesterday, guys, that we will go over the rules with the, vamos a poner aquí, rules to make comparative. Let's make it bigger. And superlative adjectives. All right. Because as other verbs or adjectives in English, there are some rules we need to follow because sometimes they change. For example, if we need to add something else, they sometimes changes their form, cambian su forma. So, ¿cómo utilizar? Vamos a ver de un solo los comparativos y superlativos, porque son exactamente las mismas reglas para ambos, right? Pero antes de eso, el comparativo, si se recuerdan, comparative. Cuando digo comparativo, ahorita vamos a hablar solo de adjetivos, alright? No vamos a meter verbos. Así que cuando digo comparativo, me refiero a los adjetivos. Remember that we use comparatives to, como dice la palabra, right? Compare one thing with another, but also we use them to show change, right? Se puede utilizar para comparar una cosa con otra o también para mostrar que algo ha cambiado, right? Or make comparisons in general. O describir cómo algo ha cambiado. Or describe how something has changed. Right? Para eso utilizamos los comparativos. Y, ok.
Just give me a moment. Okay. And the superlative. ¿Para qué creen que utilizamos el superlativo? Es casi lo mismo, bueno, es lo mismo prácticamente que en español. ¿Para qué utilizamos los superlativos? Como para... Ajá, ajá. No se preocupen, aquí no hay equivocaciones. Ajá, dígame. Como enfatizar más que es algo comparado con otro, ya sea mejor o ya sea peor, o sea, más. Perfecto, sí, sí, Arely. Es, no lo pude haber dicho mejor yo. Es para comparar que algo es más o que algo es menos que cualquier cosa a la que estamos comparando, right? So that's the perfect example. Now, let's say that the dictionary definition will be, these are used to describe, como lo dijo Arely, describe an object. Oops. That is, which is on a lower, which is at the upper or lower, wait. Right, to compare. That's something that is to an upper or lower limit. Se podría decir como limits of quality, right? Dejámoslo así. Mejor. No lo enredemos, right? So these are used to describe an object which is at the upper or lower level of the object we are comparing it to. Of the object that is compared to, right? Es utilizado. Es utilizado para describir un objeto que está a un mayor nivel o a un menor nivel con lo que se está comparando, right? Por ejemplo, podríamos decir, ¿se recuerdan los restaurantes biggest, right? Biggest es un superlativo en inglés. So let's say that their hamburgers were the biggest, right? En ese caso, se podría decir como un ejemplo que sus hamburguesas eran las más grandes, right? No, ¿verdad? Pero lo podemos utilizar como ejemplo, right? Now, let's go with the rules, ¿ok? Vamos con las reglas entonces. Ahora que ya sabemos cuál es cuál, we will go with the first rule. We add, vamos a poner entre paréntesis, ed, all right? Perdón, er, or est, all right? Er es para comparativos. Ya sé, vamos a borrarlo de los paréntesis. Y lo vamos a poner así, comparative, or EST, en este caso así lo vamos a poner mejor, superlative, okay. Superlative to one syllable words, okay? So for example, old, older, oldest, all right? Quedaría así. Old, older, oldest. Otro ejemplo. Podría ser, quiero ver, lawn. Lawn, longer, longest. Si se fijan, son palabras de una sola sílaba, right? Here,
old, una sola sílaba. Y como es comparativo, se dice older. Y cuando es superlativo, se le dice oldest. So you say it oldest. Lo mismo para acá. Longest, long, perdón. Es una sola sílaba. Se dice long, longer, longest. So far, so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Cool. All right. So let's go with the next rule. Now, if an adjective ends in E, oops. Si un adjetivo termina en E, we add just R. When it's comparative, and just SD, when it's superlative, okay? Así que si el adjetivo termina en E, por ejemplo, nice, right? We will say nice, sir. Ajá. Y para el superlativo, nicest, right? Uy, no se ve. Voy a adelantar eso. Voy a borrar una. Nicest, that's correct. Nice, nicer, nicest. ¿Qué otro adjetivo puede ser también? Large, for example, right? Large. ¿Cómo sería entonces? Large. Larger. Perfect. Larger. Larger. ¿Y para superlativo? Largest. Largest. Perfecto. All right, awesome. So, así quedaría este también, right? Nice, large. Mm-hmm. Larger, largest. Perfect. Nice, nicer, nicest. ¿Vamos bien también hasta ahorita? Yes. Yes. Awesome then. Now, sometimes an adjective will end in a consonant. Right? So if an adjective ends, in a vowel, vamos a poner in a vowel, and or in a consonant, all right? In este caso, we double the consonant and use the first rule. Okay? In este caso, si el adjetivo termina en una vocal y una consonante, solo duplicamos la consonante y utilizamos la primera regla. Y la primera regla sería esta de acá, right? Solo agregarle ER o EST. Ahora, ¿cuáles serían los adjetivos que terminan con una vocal y una consonante? Por ejemplo, el mismo, utilicemos de big. Tall también, vamos a ponerlo todo en solo. All right? Tall. And big. Ah, pero tall ya lleva doble. Pero sí está bien, pero ya lleva doble consonante. En este caso es que terminen en una vocal, que la última sea consonante y antes de la consonante que haya una vocal. Así como en big, right? La G es la consonante y aquí está la vocal. Entonces, ¿cómo sería? Si duplicamos, ¿cómo quedaría entonces? ¿Se duplica o no se duplica la consonante? Bigger. Perfect. Bigger. Perfecto. And biggest. Yeah, yes. All right. Big. Bigger. Biggest. Right? ¿Qué otra? Quiero ver.
No, vamos a utilizar otra. Quiero ver. Quiero ver. Bueno, voy a utilizar esta. Fats, por ejemplo. Butter. Fattest. Right? Porque termina en consonante y vocal. So far, so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Termina en vocal y termina en consonante. Solo vamos a guardar. Y voy a abrir una nueva paginita. All right. No la he borrado. Ahí está todavía. Solo abrir una nueva página. All right. So let's go with the next rule. Vamos con la siguiente regla. Ahora, ¿qué pasa? What if an adjective ends with Y? So if an adjective ends in Y, right? Ends in a consonant and Y. Si termina en una consonante y la letra Y, we change the Y to an I, okay? Cambiamos la Y por una I y solo agregamos and add either ER or EST. Alright. En ese caso, si termina en Y, no nos deshacemos de la Y, sino que digamos que la intercambiamos por una I. Como por ejemplo, happy, right? If you say happy, right? Como termina en consonante y la siguiente de la consonante es Y, o si lo quieren ver al revés, si la última es Y y antes de la Y hay una consonante, entonces cambiamos la Y por la I. Quedaría happier. Happier. Right? Happier. And ahí está, perfecto. Happiest. Right? The same for any other one. For example, silly. Silly, we will just change it to sillier. Right? Solo cambiamos. Y lo mismo para el superlativo. Silliest. Right? What is silly? And that's it. It's like saying dummy, or like tontito, por decirlo así. Okay. Yeah, it's an adjective, right? So, vamos a ponerlo aquí. Qué barbaridad, no me sale como quiero que me salga. Silly. Qué barbaridad. No me gusta esta pizarra, guys. Ya vieron que la odio, ¿verdad? No, mentiras. Está buena. Lo que pasa es que soy muy perfeccionista. All right. So, silly, sillier, silliest. Mm-hmm. Solamente lo vamos a intercambiar si termina en Y y la anterior de la Y hay una consonante. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa si no hay una consonante? Si no hay una consonante antes de la Y, solo la dejamos igual. All right? Ahorita no recuerdo ningún adjetivo donde no lleve consonante antes de la Y, but that one doesn't curioso. Change. Study, no, study sí lleva. Sí lleva consonante. Study. Ah, no, but study is a verb. Estudioso es un verbo. Ajá, ok. Ajá. Digamos que estos solo serían adjetivos, right? Uh-huh. Cuando estamos describiendo a alguien. Uh-huh. Okay. So, yes. Ahora, también podemos utilizar more and must, right? Ahora, ¿cuándo utilizamos more and must?
when there are more, when the words are more than two syllables, all right? We use more for comparatives and most for superlatives, okay? For most two syllable words, or no, adjectives, para que no nos confundamos, all right? For more than two syllable adjectives and for all three syllable adjectives, all right? Three or more, no necesariamente tres. Or more syllable adjectives, right? Para la mayoría de adjetivos de dos sílabas, se puede utilizar more or most. No es necesario, por decirlo así, pero si se les hace más fácil, no hay problema. Si hay más de dos sílabas, right? For example, vamos a hacer una con más de tres sílabas, ¿sí? So, for example, careful. If we say careful, you see there are one, two, and three syllables, right? More careful, most careful. Okay. Como es tres sílabas, utilizamos more para comparativos y most para superlativos. En este caso, digamos, el adjetivo no se modifica. Solo le agregamos una palabra más para diferenciarla si es comparativo o para diferenciarla si es superlativo. Igual con la palabra interesting, right? Interesting, right? There are four syllables. So how would you do it? More interesting. Most interesting, right? Most interesting. So far, so good? Yes, teacher. Okay. All right, cool. Now, there are some other two syllable adjectives. ¿Se recuerdan que dijimos que también se puede con dos sílabas? Por aquí lo puse, aquí está. Two syllable adjectives. ¿A qué adjetivos se refiere estos? A los adjetivos que voy a poner a continuación, los pueden utilizar con cualquiera de los de las reglas que hemos hecho. You can either add er, r, and est, or just est, or more and most, right? Vamos a poner. So with this common two-syllable adjectives, podemos agregar er or r para comparativos, est or st, or more and most, okay? Con los que voy a poner a continuación. Serían estos. Serían, déjenme copiarlos de mi documento. Common, cruel, gentle, handsome, likely, narrow, pleasant, polite, simple, and stupid. Ahora, ¿a qué me refiero que podemos utilizar con cualquiera? Vamos a ir primero con los comparativos. Commoner, commoner, right? Or just R, or the most more common, okay? Eso para comparativos. Superlativos sería commonest. Ahí no me cabe, espérenme.
are most common? Work on cruel. With cruel, you can add crueler, more crueler. O para superlativos, cruelest or most cruel. Right? Gentle, también lo mismo. Gentler or more gentle. Y para superlativos, gentlest or most gentle. Handsome, lo mismo. Handsomer, se escucha raro, yes, pero la regla dice que sí lo podemos poner. More, oops, handsome. Most or most handsome. Okay. Vamos a poner esto aquí arriba un ratito. Creo que puedo mover esto para arriba para hacerlo mejor. Que si me caben los demás. Que si se entienda un poquito más. Okay. And so on and so forth. Okay. Y así todos estos otros adjetivos, right? Con esto, solamente con estos, digamos que podrían utilizar cualquier forma que ustedes gusten, ¿ok? Si ustedes sienten más fácil decir it's more common, you can go ahead and say it. Or if you want to say it commoner, you can also say it. Or the most common, more cruel. Aquí me equivoqué. Aquí no lleva esto. More cruel, most cruel. More gentle, most gentle. More handsome, most handsome. More likely, most likely. More narrow, most narrow. More pleasant, most pleasant. And so on and so forth, right? Con todos estos, podemos utilizar cualquiera, all right? De las otras reglas que hemos aprendido, okay? So far, so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yeah. Okay, cool. All right, vamos a guardar esta imagen también y voy a crear una nueva paginita. No se preocupen que aquí todavía está. All right, no las he borrado. So, let's go with the last one. Now, there are some irregular adjectives, si lo queremos llamar de alguna manera. So, the irregular comparatives and superlatives are, if I'm not mistaken, 5. Si no me equivoco, son 5 adjetivos irregulares, right? ¿A qué me refiero con irregulares? Que no siguen las mismas reglas que yo les acabo de dar. So, the irregular comparative and superlative adjectives are the following. Okay. The irregular comparative and superlative adjectives are the following. Good, bad, little, much, far. Okay. Vamos a poner aquí comparative. Okay.
The comparative, in this case, no sería gooder, sería better. Okay. El comparativo para bad sería worse. El comparativo para little sería less. Y el comparativo para much sería more. Y el último para far puede ser de dos maneras. Puede ser farther or further. Okay. Aquí ocupan el que ustedes quieran. All right. Vamos a ver. Good, bad, less, more, farther. Eso es para comparativos. Luego tenemos cuáles serían los superlativos entonces. También son diferentes, no siguen su propia, lo mismo que las reglas. Para el superlativo de good es best. Worst. Para bad. Least, para little, most, para much, and furthest or furthest, para los superlativos. ¿Se viene? ¿Qué cosa de vuestro concepto? Yes, Douglas, I will. Por eso las he separado para no ir borrando, para hacer screenshots. Y poder, poder enviárselas luego al WhatsApp. Don't worry, don't worry. So, sería superlativo. Less, least, most, and farthest. All right. Y esos serían los irregular, comparative, and superlative adjectives. All right. If it's good, no decimos gooder, decimos better. O no decimos goodest, decimos best. It's the same for bad. We don't say badder, we say worse. And worst, we say little, less, least. Much, more, most. Far, farther, further, farthest, furthest. Okay? En este caso, esos dos son lo mismo, allí como el que ustedes prefieren. All right? Porque ambos son, por ejemplo, los comparativos para far y ambos son los superlativos, perdón, para far. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? What is farther and furthest? Ah, ese es el superlativo de lejos. Digamos que sería lejos, más lejos y lejano, por decirlo así. Ah, farther es lejano. Ajá, como el superlativo de lejos. Far, far away. Exactly, solo de eso me acordé. Muy, muy lejano. Okay. Yes, that's correct. Okay, any other question? ¿Otra pregunta? No, teacher. No, teacher. All right, then. So let me just send you the whiteboards, las pizarras. Quiero asegurarme que estas sean. Sí. Okay. So the practice for today, because yesterday the practice was only with comparative adjectives, right? Now the practice will be to use superlative adjectives, right? Para utilizar adjetivos en superlativo, right? ¿Cómo podríamos utilizar los adjetivos en superlativo? For example, if we use, let's say, today, por ponerles un ejemplo, vamos a utilizar happy, right? ¿Se recuerdan que happy se puede utilizar también para superlativo? So I can say that today was the happiest day of my life. Por ponerles un ejemplo, right?
Which one is the highest mountain, guys? ¿Cuál es la montaña más grande del mundo? El Monte Everest. Everest. I remember it was the Everest. Sí, creo que el Everest era ahí, sí. Vamos a poner que es el Everest, right? So, the highest mountain, is in the world. Is the Everest, right? The highest mountain in the world is the Everest. Este también lo pueden poner al revés. Si quieren poner a Everest al principio, está bien. Everest is the highest mountain in the world. Trato de mandar esta correcta, right? Or for example, when, who likes to watch movies here or series? TV in general? Nobody? Solo yo? Juego de Tronos. All right then. So, okay then. So some people love to watch TV. And for example, some people say that Game of Thrones is one of the best series. Así que lo vamos a ocupar de ejemplo, right? Game, so for you, Game of Thrones is the best or better? ¿Cuál sería el superlativo de good? Best. Perfect. So, Game of Thrones is the best series. That is. Oh, that exists, pongámosle. Game of Thrones, arguably, is the best series that exists. Pueden cambiar Game of Thrones por cualquier serie o película que lo vean, right? This is subjective, es subjetivo. All right, so, is the practice clear? ¿Sienten que la práctica para hoy es un poquito clara? Antes de que nos vayamos a la práctica, ¿tienen alguna pregunta con las reglas? Yo sé que son un montón. Y nos tomamos un poquito más para el tiempo de la práctica. Pero quisiera saber si, si está bien. ¿Me puedo regresar, por ejemplo, aquí? ¿Podría poner un ejemplo con el, usando los comparativos? Sí, sí, sí. Si ustedes gustan, pueden hacerlo también. Si ustedes gustan, aquí puede hacer use superlative / comparative adjectives. ¿Cómo podría ser un comparativo? Por ejemplo, si estamos hablando de que voy a compararme a mí. Ah, ayer estábamos hablando de las estaturas, right? So, let's say that my dad, for example, is taller than me. So, I can say that my dad is taller than me, right? En este caso, generalmente, cuando comparamos una cosa con otra, y no necesariamente cosas, podemos comparar personas o lo que sea, right? Utilizamos el than después del adjetivo, right? Si comparamos una cosa con la otra. Si queremos demostrar, hagamos uno más así. For example, I can say that San Salvador es, si digo crowd, ¿cómo sería, de acuerdo a las reglas, cómo iría el comparativo? Crowder than. Crowder, ¿así? Uh-huh. O con doble D, o con un solo así. More crowd. ¿Ah? Así. ¿Sí? Is more crowded. Is more crowded. Is more. Okay. Vamos a ponerlo así. Is more crowd. Are you sure? More crowd. ¿O sería crowder? This is monosílabo. Crowder. Exactly. Mm-hmm. Como es monosílabo. Yes.
Como es una sola sílaba, right? Espérame, aquí termina la sílaba. Ajá, solo agregamos la R. All right? It's Crowder than Chalatenango. I'm sorry, siempre me confundo con Chalatenango, no lo puedo escribir nunca. So San Salvador is Crowder than Chalatenango. ¿Sí o no? Honestamente, yeah. Vive mucha más gente en San Salvador que, por ejemplo, en Chalatenango o casi que en cualquier otro departamento del país, right? So San Salvador is Crowder than Chalatenango. This we use them to compare one thing to another, right? Lo utilizamos para comparar una cosa con otra. Ahora, si queremos demostrar, por ejemplo, que algo ha cambiado, podemos decir that, digamos que yo me estaba sintiendo mal. So I will say, I'm feeling happier now, right? And that's it. Podemos utilizar superlativos o comparativos. Is it clear now, guys? Do you feel that you can do it now? ¿Sienten que lo podemos hacer? En este caso los pondría en pareja, porque solo quedan como 10 minutos. Quiero ver si alcanzamos a hacerlos en pareja. All right. So please don't leave, guys. Remember that practice is important, right? So let's go ahead and accept the invitation, como les digo, para que les quede el tiempo suficiente, lo vamos a hacer en pareja la práctica. All right? So please accept the invitation and let's go practice. Comparative and superlative. Mm-hmm. Okay. Adjective. Okay. For example, Zaragoza is dangerous. It's more dangerous. More dangerous than Nuevo Cuscatlán. Okay. This year, I expect the have less pandemic. This year. Okay. Okay. This year. In this year, I expect how less pandemia. This year, No sé si lo dije bien, pero en este año espero que haya menos pandemia. Okay, entonces sería. This year.
sería this year I want. This year. Teacher, are you here? Yes, I am. I expect is correct for the sentence. In this year, I expect less pandemic. Yeah, it's correct. You can say in this year, I expect the pandemic is finishes, for example. De que se termine. Mm-hmm. But yes, it's correct. It's mm-hmm. It's correct to say expect. Mm-hmm. Okay, I expect. Okay. This year, I expect that the pandemic. Pandemic. Así se escribe, pandemic o pandemia. Pandemic. No me. Lo voy a escribir en el chat. Pandemic. Ajá. Pandemic. Thank you. Okay. Okay. This year, I expect the pandemic. Thank you, teacher. Mm-hmm. You're welcome. Mm-hmm. Okay. Yeah. Okay, the last mm-hmm. December uh-huh. Was the happiest. The last December was the happiest. Uh-huh. That 2 years. The last December was happiest. Was the happiest. Two years. ¿Usted sintió que sí, diciembre sí. fue lo más feliz que hubo en el en no, no, todo no. el año, algo así? Que el diciembre pasado fue más feliz que el de hace 2 años, entonces hago 2 years. Ah. 2 years ago, no sé cuál sería ahí. Ah. The last December the last December was the happiest 2 years ago. Done last 2 years ago. Okay. Uh-huh. Done 2 years ago. Mm-hmm. Okay. This month I happiest because my sister first sister? Baby. In this month I'm happiest es como el superlativo de yo estoy muy feliz, ¿verdad? Mm-hmm. Because my sister has your first baby. Ah, okay. Mm-hmm. My brother mm-hmm. is taller than color than uh-huh. My dad. Taller is más alto. Uh-huh. Okay. No, se me ocurre algo ahorita. my little daughter
has early concluded that my I have computer. Okay. Continues. Okay, for example, another example, and which country is larger which city is larger in San Salvador or Santa Ana? San Salvador is more larger. San Salvador, yes. Maybe the Santa Ana is second. Is second, maybe. Or San Miguel. San Miguel. Yes. The San Miguel city is very hot. San Miguel is hotter than Santa Ana, for example. It's very hot, San Miguel. San Miguel is very hot. I like San Miguel. I don't know. Maybe. I like Club Deportivo Águila. Club Deportivo Águila played the final. Yeah. Luster, the final. The last weekend. Yes. Team soccer loser the final, but I always I like Club Deportivo Águila because my father is following this team soccer. Yes, and Águila is very famous. Yes. Do you like soccer? I like soccer. But okay. What's your favorite team? Club Deportivo Firpo. Ah, okay. Firpo. Yeah. Yes. It's the team. His neighbor. Favorite of the family. Ah, okay. Yeah. Hello, everybody. Hello, teacher. Hello. Hi. Almost everybody's back. We're just waiting for Douglas and Edwin. In 10 seconds, they'll be with us. En 10 segunditos van a estar con nosotros. Yeah. Okay, guys. So how do you feel practice? I know it was a bit of time. I promise that tomorrow I will give you more time, okay? Yo sé que fue un poquito de tiempo, mañana les voy a dar un poquito más, porque sí, las reglas son un montón. Así que era bien necesario que se las diera para que ustedes también sepan cuáles serían las maneras correctas para utilizar los comparativos y los superlativos. But before we leave, guys, do you have any questions? ¿Alguna pregunta? No.
No, teacher. No, teacher. All right, then. But you know that if you have any, you can also text me through WhatsApp, and I'll be more than glad to help you with any question you have. All right? So with that being said, thank you very much for joining the class today. I hope to see you tomorrow, and have a great night, guys. Take care. Good night. Okay. Thank you. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Take care.